Muy pero muy buenas gente y bienvenidos a su canal. Como pueden apreciar en el video del día de hoy, tenemos un Yamaha FZ16, modelo 2014. Esta moto me la trajo un suscriptor ya que anduvo por varios mecánicos y no lograron dar con el problema. Esta máquina, siendo un testigo de falla en el tablero, está andando mal, no tiene el tiraje que debería tener y no está regulando. Así que voy a tener que meterle un poco de mano para poder verificar cuál es el problema. A este vehículo el mecánico anterior le reemplazó el carburador. Este es el carburador original y le pusieron un carburador alternativo, procedimiento con el cual yo no estoy de acuerdo. Así que voy a tratar de darle nueva vida al carburador original, verificar cuáles son los problemas y luego les enseño las posibles soluciones. Procedo a desarmar esta máquina. Ya tenemos el vehículo medianamente desnudo. Y como pueden apreciar, está bastante sucio. Este fierro requiere un trato bastante especial. Y luego se lo voy a estar dando. Esto yo lo limpio todo con aceite multiuso, así logramos quitar la suciedad y en el camino prevenimos futuros cortocircuitos por oxidación. Procedo a desarmar el carburador original, que lo habían retirado ya que estaba presentando una serie de fallos. Pero a simple vista todo parece estar en su lugar. Así que voy a limpiar este carburador, lo voy a volver a poner en la moto y lo voy a probar a ver qué nos dice. Luego también voy a retirar el carburador nuevo alternativo que le pusieron y también voy a hacer una pequeña comprobación para ver qué problema puede estar presentando. Por ahora no logré percibir ninguna anomalía, todo está en su lugar. El carburador no está chupando aire por las conexiones. Así que tocará limpiar la caja filtro, reemplazar el filtro de aire y seguir con las pruebas. Previo a sacar la moto en la calle, es conveniente ponerle una bujía nueva. En este caso, la bujía que tiene puesta no está mal. Solamente le damos una limpieza con un cepillo de acero y la volvemos a colocar. Esto para poder tener una noción de cómo está siendo la proporción de fluido dentro de nuestra cámara de combustión. Dato a tener en cuenta. Al momento de estar armando el carburador original, para volver a montar en la moto, me encuentro con una mala ubicación de las piezas. Si podemos apreciar, la aguja tiene una serie de pequeños componentes que se encargan de darle la altura y el lugar. Esto si lo armamos mal, la vamos a tener bien complicados para carburar luego. En este caso, ubicaron todas las piezas al revés. Pusieron la arandela debajo del buje y el buje al tener una traba dejaba la aguja muy elevada, un despelote. Lo ideal en este caso es observar e intuir la posición de los componentes o recurrir al manual del taller, que es gratis y no muerde. Les estaré dejando una imagen de referencia en la pantalla. Y se podría decir que el problema en esta máquina está solucionado. El testigo de fallo se encendía por un problema en la válvula TPS. Esta moto costaba mucho arrancar, así que vamos a revisar. Dejamos el relenti a 1500 RPM, que es lo que recomienda el fabricante. Estamos utilizando nuevamente el carburador original y ahora va a tocar limpiar la caja filtro, supervisar que el filtro de aire esté en condiciones y en caso contrario reemplazarlo. Y ahora sí se puede notar la diferencia en la máquina. El chasis de la moto está limpio y la instalación eléctrica también. El proceso de limpieza es bastante simple por si alguno tiene duda. Lo que hago es tomar un aceite multiuso de estos, puede ser un WD-40, puede ser una marca alternativa como esta que cuesta la mitad y cumple la misma función. Agarramos una parte sucia, no sé, esta goma, que bueno, ahora está limpia pero hace un momento estaba sucia. La rociamos, pasamos un paño y eso es todo. Para los contactos eléctricos metemos aceite y luego aire a presión. Espero este video les haya sido de utilidad. Muy pronto subiré la tercera parte de la construcción del taller, donde enseñaré cuáles son las herramientas que estoy comprando para arrancar en la mecánica de la moto. Un abrazo enorme para todos y hasta pronto.